Estamos con Máscara Año 2000, saliendo aquí de la premiere del documental Un México Perro. Poco más de una hora recordando al perro Aguayo y al hijo del perro Aguayo. ¿Cuáles son sus impresiones acerca del documental? Muy padre, hubo momentos que sentí que está viviendo todavía un presente que pues ya no está, pero bueno, cuando la lucha ahí, cuando él hablaba y verlo, yo en ese momento sentí que todavía estaba aquí con nosotros. Desgraciadamente termina esto y pues no es cierto, pero en el documental hubieron momentos que me rodaron las lágrimas, en otros momentos me dio risa, en otros momentos me apasioné, me emocioné. En lo particular me gustó mucho ver a mi amigo y rival número uno, Perro Aguayo. Usted participa con testimonios en el documental y hay unas frases muy interesantes, muy contundentes, donde usted dice, la gente no cree en la lucha libre, pero cree en el Perro Aguayo. Así es, siempre desde chico, cuando yo estaba en el rancho, la gente decía, es que el Perro Aguayo sí lucha de verdad. ¿Y qué te das cuenta? Cuando te das cuenta que la gente no cree en la lucha libre, bueno, todos luchan de verdad, todos luchamos de verdad. A lo mejor el Perro Aguayo lucha, si todos damos el 100, él da el 200, por eso a lo mejor está un poco más lastimado, porque él entregaba el alma, corazón y cuerpo a la lucha libre, y es el motivo por el cual pues la gente decía que él era de verdad, porque era encarnizado, todo con quien luchara, se la rifaba, sangraba, le rompía la máscara, entonces él era fuera de serie. Se le extraña al Perro Aguayo, ¿no? Y cómo no, lo Perro Aguayo, desde que lo conocí, nos hicimos amigos y ya después, bueno, ya arriba del ring, pues fuimos los enemigos más fuertes, pero abajo del ring, yo lo quería mucho y yo creo que él también me quería mucho, y éramos muy íntimos, teníamos muchas pláticas que no las voy a platicar porque pues son confidencias, pero él y yo teníamos mucho en común, porque nacimos, ¿tú viste dónde nació él? Pues yo nací en algo similar, entonces la vida de él y la mía era similar, por eso creo que nos llevábamos muy bien. Muchísimas gracias por sus palabras, Máscara Año 2000, y para recordar con estas bellas palabras, con estas imágenes al Perro Aguayo, una leyenda de la lucha libre. Y nomás decirle que lo quiero aquí, antes, después y ahora, y siempre lo querré.